La toma de protesta del nuevo presidente municipal del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se llevó a cabo en el patio central de Palacio Municipal. Estuvo acompañado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el presidente del Poder Judicial del Estado y la presidenta del Congreso del Estado, además de la exalcaldesa Montserrat Caballero y diversas personalidades del ámbito político, empresarial, deportivo y la comunidad tijuanense. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y las leyes y reglamentos que de ella emanen. Sí, protesta. ¡Felicidades, Tijuana! En el acto solemne, además rindieron protesta quienes conformarán el cabildo, la síndico procuradora y el secretario de gobierno municipal, Arnulfo Guerrero León. En el municipio, sí, protesta. Y si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Muchas felicidades. En su discurso, el presidente municipal destacó que su gobierno tendrá como guía una estrategia preventiva integral que consta de 4 ejes: seguridad pública, movilidad e infraestructura, gobierno humanista y gestión pública. Con un gobierno humanista, agenda permanente con las colonias, voy a descentralizar las delegaciones, vamos a fortalecer la movilidad en Tijuana. El tema de seguridad es prioridad. Emprenderemos un ambicioso plan de modernización de la infraestructura urbana. Vamos a convertir a Tijuana en la ciudad número 1 del país. El alcalde Ismael Burgueño destacó la importancia del trabajo en equipo y mencionó que su gobierno trabajará en estrecha colaboración con los demás órdenes de gobierno. Trabajaré de la mano y haré equipo con nuestra gobernadora Marina del Pilar. El segundo piso de la cuarta transformación se va a seguir construyendo de la mano de quien será la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Indicó que en su agenda tiene como objetivo el trabajo en las comunidades. Todos los días voy a tener agenda en las colonias. Mínimo 3 colonias por día voy a visitar para estar revisando de cerca que estemos gobernando como ha gobernado la cuarta transformación.